up every morning, I wish the day would end. Because a day without you in my life, I don't know how to mend. And I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. Come on, let's rewind till I smile. That look upon your face. My heart is empty and unguided. I'm blind leading chase. Thought I had a plan. A plan with you and me. Was a villain of my own dream. Breaking me down to my knees. Hola, ¿qué tal? Bueno, esta vez en Byshop tenemos un perchero con detector de movimiento. Aquí tenemos el perchero, ahorita lo vamos a revisar. Incluye su control para configurar cualquier opción inalámbricamente sin tener que tocar la cámara. Incluye su cable USB para recargar la cámara. Y sus manuales. Bueno, veamos cómo funciona la cámara. Aquí tenemos el perchero. Toma videos, fotografías y audio. El video lo toma en 720x480 a 30 fotografías por segundo. Toma las fotografías y audio. Tiene detector de movimiento. Soporta memorias micro SD de hasta 16 GB. Tiene una batería recargable que te da hasta 90 minutos de grabación. Como pueden ver, aquí está el lente. Está muy pequeñito. Y aquí es donde este el infrarrojo del control va a chocar y va a hacer que las funciones se activen. Bueno, lo volteamos. Y aquí tenemos esta plaquita. Esta plaquita es para que ustedes la atornillen a la pared. Y una vez atornillada, ustedes deslizan el perchero. Bueno, ok. Aquí tienen ustedes un conector. Este conector es para que ustedes conecten el cable USB y lo recarguen directamente a la corriente. Aquí tienen un switch. Y aquí va la memoria micro SD por aquí adentro. Soporta hasta 16 GB. Bueno, lo primero que tienen que hacer es poner este switch en on, o sea, hacia arriba. Hacia arriba significa que ya está prendido. Ahora dejamos aquí el perchero y tomamos el control. Con este botón van a prender la cámara. Con este botón van a grabar video. Con este botón van a tomar fotografías. Con este audio. Y con este activarán el modo detección de movimiento. Ok, lo primero que tienen que hacer es prender la cámara. Dejan presionado este botón durante 2 segundos. Como vieron, prendió un LED indicador. Eso significa que la cámara está prendida. Bueno, para tomar una fotografía, muy sencillo. Un solo clic en la fotografía. Y listo, tomo una fotografía. ¿Cómo tomar un video? Dejan presionado este una vez. Y listo. Ahorita está tomando video. Para guardar el video, le vuelven a dar un clic. Y listo, el video se guardó. Para tomar un audio, con el botón de acá. Ahorita está grabando audio. Para guardar el audio, un clic más. Y listo, ya se guardó el audio. Para activar el modo detección de movimiento, aprietan este botón. Y listo, ahorita la cámara está en modo detección de movimiento. Va a detectar cuando alguna persona entre a la habitación o donde ustedes hayan dejado esto.
va a empezar a grabar automáticamente y va a grabar un video de 5 minutos. Si la persona se va, automáticamente la cámara se va a apagar. Eso lo hace más para ahorrar batería y memoria. Si la persona sigue en esa habitación, la cámara va a seguir grabando. Una vez que ustedes terminaron de grabar el video en modo de detección de movimiento, lo tienen que guardar. Le dan otra vez clic y listo, el video se guardó. Terminaron de ocupar el perchero. Lo que tienen que hacer es retirarlo de donde está, voltearlo, lo apagan. Una vez que lo apagaron, pueden retirar la memoria micro SD. Pueden ver, aquí está la memoria micro SD, la retiran y la conectan directamente a la computadora para ver los archivos. Una vez que ustedes insertaron la memoria micro SD a la computadora, les van a salir estas tres carpetas. En la carpeta de video les van a salir todos los videos que ustedes grabaron. En la carpeta de record van a aparecer los audios que ustedes grabaron. Y en la carpeta de foto van a aparecer las fotografías que ustedes tomaron. Este fue el perchero con detector de movimiento. Gracias.